otra. ¿Pero qué pintas llevas? ¿Dónde estamos? En la cuarta planta. ¿De qué hablas? ¿Que ya chocheas? ¿Alguien baja? Yo voy a la octava. Voy al 12. Entendido. ¿Qué? Quinta planta, sección de ropa de mujer. ¡Che! Oye, ¿qué significa todo esto? ¿Qué? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Un sueño? ¡Oh! ¡Qué pesadilla! ¿Ah? ¿Y este pijama de quién es? ¡Y las paredes son distintas! ¿Cómo? Cariño, ¿estás despierto? ¿Eh? ¿Cariño? ¡Buenos días, Yu-chan! ¡Botan! Vamos, date prisa y vístete antes de que lleguen los jefes. Espera, ¿me quieres explicar qué estás haciendo tú aquí? ¡Ay! Oh, Yu-chan, no digas tonterías. Toma. Oh, gracias. ¡Que no! ¡Vamos a ver! ¿Ves? Ya están aquí. ¡Corre y vístete! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Oye, Botan! Joder, ¿pero qué está ocurriendo? Perdonadle, ni ha desayunado todavía. Es como una marmota, ya sabéis. No pasa nada. Es lo que tienen los recién casados. Así es. Kurama, Hiei, no le sigáis el juego en esta estupidez, pero se puede saber de qué vais. ¿Qué? ¿Qué pasa? Recién casados. ¿Pero qué demonios? ¡Oye, Yu-chan! ¿Qué maneras son esas de hablarle a tus jefes? ¡Ve con cuidado! ¿Jefes? No se preocupe, señora. Nos gustan mucho los jóvenes con agallas. ¿Verdad que sí, Kurama? Por supuesto. Bien, deberíamos irnos ya. ¿Dónde? ¿Para qué? Toma, Kari, tu almuerzo. Has cogido tu pañuelo. Ay, ¡basta! ¡Basta ya de esta locura! ¿Qué? ¿Ha sido un sueño? ¿Pero qué demonios? ¡Mierda! ¡Disparan sin piedad! ¡Kuwabara! ¿Aún no contactamos con la base? No, no responden a la llamada, señor. ¡Joder! ¿En qué estará pensando la base? Es cuestión de tiempo que el mundo se acabe, como esto siga así. Tíos, ¿qué se supone que hacéis? ¡Al suelo! ¡Pero serás idiota! ¿Quieres que te maten? ¡Ay, qué susto! Señor, ¿eh? Mire allí. ¿Eh? ¿Eh? ¡Es el objetivo! ¿Qué? ¿Keiko? ¿Acaso conoces el objetivo, Urameshi? Pues claro, igual que vosotros. Es perfecto. Señor, Urameshi y yo nos encargaremos. ¡Bien! Hagan contacto como sea necesario. ¡Id! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Urameshi! ¿Eh? ¡Enemigo a las 3 en punto! ¡Al suelo! ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Entonces, ¿de la nada?
Me dijo que mis tobillos eran muy bonitos, pero que los enseñaba demasiado. Menudo idiota. ¿No será que el chico estaba interesado en ti, Shizuru? ¿Quién? ¿Ese viejo de montaña? Ni de broma. ¡Hey! ¿Qué estáis haciendo por aquí juntas, chicas? Disculpen que les molestemos. Verán, tomen mi tarjeta. ¿El periódico del paraíso? Ah, ya entiendo. Solo un mes está bien. Incluiremos esta loción de tinta de calamar sin cargo alguno si se suscriben ahora. Es que... ya tenemos suscripción en un periódico. ¿Puedo preguntar de cuál? El de la esvástica. ¡Estás de broma! Chico, estás pisando una mierda. ¿Cómo? ¿Era un sueño? Tío, menuda pesadilla más horrible. Cariño, estás despierto. ¿Ah? ¡Hola!